Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién a mí? ¿Una? Buenas noches. Hola, buenas noches, Almita. Pensé que no se me escuchaba. Buenas noches a todos y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Hola, bien. buenas noches. Ya Hola, conectado. bienvenidos. Excelente, excelente. Ya casi vamos a esperar un minutito más para iniciar. En todo eso voy a ir pasando asistencia. Vamos, lo que tenemos. La primera que se nos conectó ahora fue Almita. Está por ahí, Almita. Sí, presente. Buenas noches. Gracias, buenas noches, bienvenida. Gerson, buenas noches. Catalina, por acá está. Se va ahí, se va ahí, se va ahí. Presente. Hola, gracias, bienvenida. Jonathan. Jonathan, fue el segundo que se nos conectó. Bienvenido. Bueno, vamos a esperar unos segunditos mientras se nos enteran los demás compañeros. Y para mientras, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado este fin de semana? Un poco largo, inusual, la verdad. Hemos estado. Ya vamos a comenzar. Vamos a darles unos segunditos con los compañeros. Le puedo escribir al chat. Y pues iniciamos. Iniciamos. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo ha estado? Un poco mal de salud el fin de semana, pero ya mejor. Gripe. Sí, calentura y todo eso. Okay, anda esa gripe, es algo feas. Sí. Los compañeros mientras se nos conectan. Mientras se nos conectan, no tenemos compañeros. Unos segunditos por acá está Cecilia. Dani, de Proton. Hola, hola, Cecilia, bienvenida. Hola, hola, buenas noches, gracias. Muy bien, recuerden colocar siempre su nombrecito en el chat de WhatsApp y si podemos también acá en el de Zoom para tener una doble evidencia de que hemos estado acá. Muy bien, gracias a los compañeros. Danielita, bienvenida. Hola, Danielita, buenas noches. bienvenida. Person Lady Jamilet, bienvenida. Por acá está Lady. Adita. Adita. Por acá Hola, buenas está. noches. Bienvenida. Bueno, vamos a dar un minutito más y vamos a iniciar porque tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué conversar en relación al tema que tenemos. Y los siguientes pasos que daré. Lorena, bienvenida. Lorena. Ok, tenemos a Lorena por acá. Tenemos a Lorena. Y muy bien, tenemos a. Bueno, vamos a comenzar. Solo el registro de Carla Alejandra. Carla Alejandra. Muy bien. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo han estado ese fin de semana? Desca ah, Miguelito. Perdón, no lo había visto. Miguelito, aquí Noches. está. Bienvenido. Bueno, vamos a ir comenzando.
Como les decía, ¿verdad? Las disculpas del caso, el día jueves fue algo bien inusual. Por razones de fuerza mayor, pues no pudimos dar la jornada y había que hacer una solicitud de reprogramación. Así que hoy vamos a terminar el módulo 1 y mañana iniciamos con el módulo 2. Primero que nada, agradecerle, ¿verdad? Siempre su puntualidad, su esmero. Sé que la mayoría ya avanzó, bueno, casi todos, son algunos que todavía se nos ha escapado, quizás por cuestiones de tiempo. También comprendemos eso, ¿verdad? Que de alguna manera, pues ustedes hacen un enorme esfuerzo también el estarse formando dentro de estos tiempos, ¿verdad? Así que aprovechamos al máximo esos momentos. Bienvenidos y bienvenidas. Espero hayan tenido un fin de semana recuperador, placentero, descansaron. Y si tocó trabajar, pues gracias a Dios que tocó trabajar. Y si no, pues qué bueno que pudieron descansar. Así que vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la última clase. ¿Alguien se recuerda cuál fue el tema que estuvimos hablando? ¿Alguien se recuerda del tema que estuvimos hablando? Les voy a dar dos pistas. Empieza con E y termina con G. Ajá. ¿Quién se recuerda? Lorena, cuéntenos. Lo de Gmail, el correo electrónico, los correos Okay. electrónicos, las redes Correos electrónicas. Electrónicos. Lady, la vi con ánimo de hablar. Gracias, Lore, pero no sé si estaba silenciada. Pero no vamos a quitar el impulso, Lady. Hola, buenas noches. Sí, eso iba a decir del que estábamos hablando del email marketing. El email marketing, correcto. ¿Y quién se recuerda que estuvimos hablando de email marketing? ¿Qué se recuerdan que estuvimos hablando de email marketing? A ver, ¿qué se recuerdan? ¿Qué estuvimos hablando? Bueno, Chrissy, por acá está Chrissy. Emily, ¿qué se recuerda? Emily. Hola, buenas noches. Pues Hola, me buenas noches. recuerdo que hablamos acerca del email marketing, de lo importante que siempre es tener una claridad sobre qué quiero lograr, perdón, a qué público me quiero dirigir y cuál es mi objetivo. Y también hablamos acerca de algunas plataformas para poder hacer el envío de los correos masivos. Muy bien, excelente. Estuvimos hablando un poco de eso, ¿verdad? Estuvimos hablando del uso que le damos y también hacíamos énfasis a qué tipo de segmento nosotros teníamos que o debemos dirigir nuestras estrategias. Y decíamos que el hecho de que exista la estrategia de email marketing, que esta sea una muy buena estrategia, no quiere decir que sea aplicable para todos nuestros segmentos. Y hacíamos el análisis con algunos de ustedes y les hacía la pregunta, bueno, ¿a quiénes dirigimos nuestros productos o servicios? ¿A quiénes estamos, qué estamos tratando de lograr? Y ahí observábamos de que hay segmentos que definitivamente no es un segmento que vaya a ser tan funcional. No quiere decir que no se pueda lograr, pero sabemos que el hecho de usar esta estrategia también tiene costos. Si bien es cierto, las diferentes plataformas nos dan la opción de poderlo hacer de manera gratuita, pero sabemos que eso no es algo que vamos a tener una garantía. Primero que nada, sabemos que cuando hacemos uso de estas plataformas de manera gratuita, tenemos diferentes restricciones, no tenemos acceso a ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de las plantillas, hay plantillas ya predeterminadas, sí, pero muchas veces no se adaptan a lo que nosotros queremos dar a conocer. También nos limitan, entre otras cosas, y eso nos lleva a tener que presupuestar, ¿verdad? Y el hecho que nosotros hagamos un presupuesto para la estrategia de email marketing
También tiene ciertos costos, ¿sí? También decíamos que por eso es importante tener claro a qué segmento le estoy dirigiendo. En el caso, un ejemplo, veíamos el de las comerci de, lo, de los comercios grandes donde venden electrodomésticos, muebles, pero donde les decía, no a todos nos caen este tipo de promociones. Los bancos, de igual manera, no a todos de repente sí nos puede caer un correo de email marketing, etcétera, pero va a depender del uso que nosotros también le damos a nuestras redes y cuál es la forma de que nosotros estamos usando las diferentes plataformas o redes. Y por eso es que nosotros probablemente si sí seamos un segmento que esté interesado en la empresa, en este caso, de enviarnos un correo electrónico. Y recordemos que las estrategias de email marketing van a depender para qué es lo que lo estamos queriendo usar. Y ustedes me hacían la pregunta el otro día, a mí me mandaron de tal lugar, él decía, esa es una notificación, porque también clasificábamos que no todos los correos son email marketing. Y el hecho de que una de las principales características que se tiene de email marketing es que casi, casi siempre vamos a encontrar botones que nos van a redirigir hacia la plataforma o a las redes sociales que este comercio o negocio está promocionando o está dando a conocer, o el producto que se está posicionando, fidelizando, sea cual sea el objetivo. Y la diferencia con una notificación no tiene nada, nada que ver, ¿verdad? El caso, por ejemplo, ustedes me decían, a mí me cayó una de inglés corporativo, una. Me decían, me cayó un email marketing o un correo electrónico bajo esta estrategia. Les explicaba cuáles sí y cuáles no tienen esa característica. Y otra de las características que tienen es que casi siempre se usa algo que es bastante llamativo. Y en la actualidad, dentro de los títulos, ustedes ven que cuando nos cae un correo, casi, casi siempre vamos a ver que en el título del correo vamos a encontrar una frase bien llamativa y aparte de que sea una frase bien llamativa, vamos a encontrar, por ejemplo, emojis, vamos a encontrar qué signo de interrogación, etcétera. Ahora bien, nosotros sabemos que cuando mandamos correos electrónicos, así, al natural lo voy a decir, así sin el uso de una herramienta externa, el uso de, por ejemplo, los emojis o el uso de caracteres, dígase, signo de interrogación, de admiración, estos, si nosotros los enviamos así nomás, sin una plataforma externa, automáticamente los servidores, no en todos los casos, porque no en todos los casos, pero si usted hace como muy recurrente el uso de este tipo de caracteres, lo que al final se convierte en spam, porque se interpreta, de acuerdo a los servidores, lo interpreta que esto es algún tipo de phishing o algún tipo de falsificación de identidad, de robo de información, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros enviamos un correo electrónico. Y la diferencia entre el envío de un correo electrónico y el envío de un email marketing es, o una estrategia de email marketing, perdón, nos permite poder hacer este tipo de estrategia llamativa, ¿verdad? Entonces, eso era bien importante que lo tengamos en consideración, que tengamos claridad y el por qué nosotros hacemos énfasis que el uso de esta estrategia, porque si es una estrategia que tiene altos costos, debe de estar bien segmentada. Y para ello, vamos a hablar un poquito, y no voy a compartir pantalla, de algunos de los elementos. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas que tengamos? ¿Dudas, preguntas, interrogantes que nos hayan quedado? Buenas noches. Yo no me había podido Hola, conectar, Carlita. pero ya estoy por aquí. De Gracias. acuerdo, Carlita. ¿Alguna duda, Carlita? Gracias, bienvenida.
Gracias, no, ahorita me voy a poner el día. Gracias. Muy bien, gracias Carlita. Bueno, esto se los estoy sumando. El tema que vamos a ver este día se llama métricas de email marketing, pero antes de entrar a métricas, sí quiero compartirles algunos elementos que debemos de considerar al momento de crear una estrategia exitosa de email marketing. Una de las cosas que debemos de tener en consideración, esto es como ya como una radiografía textual de cómo deberíamos de poder nosotros crear nuestra propia estrategia de campaña si la vamos a focalizar en el email marketing. Decíamos que uno de los primeros pasos debemos de segmentar. Esto ya lo hemos hablado y lo decíamos en su momento. Hay que saber a qué segmento, cuál es el objetivo, qué es lo que pretendo, hacia quién lo voy a dirigir, por qué se lo voy a dirigir. Entonces, eso es el primer paso que deberíamos de tener en consideración al momento de hacer una estrategia para email marketing y que esta sea exitosa. Luego hablamos del copy, que era lo que les acabo de estar explicando un poquito, que el mensaje debe de ser llamativo, ese mensaje debe de persuadir al usuario, es decir, que usted tiene que ser capaz que ese correo que usted ha implementado como estrategia de email marketing no solamente se quede a nivel de que un correo más a saber de qué es, ni lo veo, ni lo abro, sino que llame tanto la atención que lo abra el usuario y sobre todo que llegue a la landing page, en el caso de usar una landing page, o a la red, si es un caso de una red, o a la plataforma o al blog que nosotros estemos utilizando, pero el objetivo es que llegue. Pero al final, el objetivo no solo es que llegue. ¿Cuál es el objetivo principal que nosotros tenemos como, porque al final somos quienes generan las estrategias de venta? ¿Cuál es el objetivo que tenemos al final de estar haciendo toda esta dinámica? ¿Qué me ayuda? ¿Qué me ayuda? Veamos, Carmencita. Carmencita, Carlita, perdón. Carlita, ay, me perdió. Carlita de López. Ya estoy cambiando nombres, qué barbaridad. Bueno, yo pienso que de estar en todo esto, el objetivo pues esencial es que logremos identificar cuál es la mejor forma para nosotros poder abordar a nuestros clientes, a nuestro público, dependiendo pues en el punto, el mercado, el rubro en el que esté cada quien. Muy bien, el rubro, ¿verdad? Carla Ivonne, ¿cuál será la finalidad que nosotros tenemos con la generación de todas estas estrategias? Carla Ivonne. Carla Ivonne. Hola. Hola. Le Dijiste escuchamos, que Carlita. repítame, por favor, porque viera que a veces se me corta y casi no. De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuál es la finalidad? Si nosotros tenemos una estrategia de email marketing, ¿cuál es la finalidad que tenemos como objetivo? Será, le voy a dar una ayudadita, ¿será el hecho de que nos lleguen a nuestro sitio o será el hecho que nos compren? ¿Cuál será la finalidad que tenemos? Hola. Yo, o sea, dependiendo, porque si yo lo que quiero es vender, yo quiero que lleguen, que visiten la página, por ejemplo, y de esa manera, al hacer atractiva, el cliente va a querer comprar. Así es. Hago énfasis en esto por el hecho que siempre nos queda aquel huequito que pueda surgir en relación a, en realidad lo que quiero es que solo me visite o en realidad lo que quiero es tener ese posicionamiento de marca, ese engagement y que al final me compren
Entonces, por eso hacía la pregunta, ¿verdad? Que al final lo que nosotros buscamos es generar esa venta, ¿verdad? Y a través de las diferentes estrategias. Luego tenemos, Carlita, cuéntame. Pero ahí también yo pienso de que depende mucho qué estrategia se esté utilizando para la campaña que se está lanzando, porque si puede ser una campaña para atraer clientes o puede ser una campaña de conversión, que en este caso sería ya para compra, pero ahí depende mucho el objetivo que se le esté dando a la campaña. Es correcto, es correcto. A eso, justo a ese punto quería que ustedes poderlos llevar, ¿verdad? Porque al final quiero que ustedes puedan ser capaces de identificar qué es lo que nosotros buscamos. Y por eso les hacía el más claro ejemplo que era el de la venta. Pero si ya nosotros lo que queremos es captar leads, si lo que nosotros queremos es posicionarnos, es una muy buena estrategia, Lorena. Buenas noches, licenciada. Con todo respeto, yo tengo una pregunta. Ahorita que se ha tocado el tema de generar ventas, ¿verdad? En nuestro caso, pues usted un día lo dijo. Aquí nosotros, pues, es dos en uno. Sería lo que es el posicionamiento de marca, pero a través también tenemos las ventas, ¿verdad? En nuestro caso. Vaya, pero aquí por eso le pedía disculpas del caso, ¿verdad? Por la No pregunta, se ¿verdad? Por preocupe. si es muy indiscreta, ¿verdad? Pero según su experiencia, ¿cuál usted creo nos recomendaría como método sería esa buena estrategia que pueda generar esos resultados? O en mi bien, ¿verdad? Yo puedo decir que puedo hacer una campaña publicitaria, puedo bombardear las redes sociales, pero según su experiencia, ¿verdad? Y valga la redundancia, los resultados directos en ventas, ¿verdad? En las ganancias, ¿cómo yo podría yo sujetarlas? O sea, ¿en cuál sería como esa recomendación efectiva? Disculpe, gracias. No, no tenga pena, no tenga pena, estamos acá. Si no sé la respuesta, se la traigo el siguiente día. Esto se me olvidó decirles en el primer día, pero hoy se lo digo. Gracias, gracias. Ok, va a depender el segmento que nosotros tenemos, va a depender, primero que nada, tenemos que definir con claridad hacia dónde vamos. Si ustedes lo que quieren es posicionarse, hay que identificar qué tipo de cliente es el que tenemos. Y si yo tengo un cliente que es un cliente que lo voy a encontrar en correo electrónico porque su naturaleza está más dada a una campaña de email marketing, va a ser exitosa si lo que quiero es posicionarme, si lo que quiero es generar ventas, si lo que quiero es fidelizar. Pero si yo tengo un segmento o un cliente el cual busca diversión, busca relajarse, busca tener su espacio de tranquilidad. ¿Será que lo voy a encontrar en los correos electrónicos? ¿Será que una campaña de email marketing va a ser óptima? Probablemente sí, probablemente no. Entonces, no le puedo dar exactamente cuál es la mejor estrategia sin antes conocer a nuestro segmento al cual nos estamos dirigiendo. Por eso en algún momento les decía, para algunos una estrategia va a ser funcional y para otros definitivamente no va a tener ninguna relevancia este tipo de estrategia. Para algunos, probablemente esta sea una de las mejores estrategias que puede implementar por el tipo de mercado, por el tipo de segmento, por el tipo de usuario, por el tipo de cliente al que nosotros estamos llegando. Pero vamos a encontrar muchísimos que no. Ejemplo de ello, ¿para quién podría ser funcional una estrategia de email marketing? Para muchos de nosotros va a ser funcional si trabajamos, por ejemplo, con, por ejemplo, tenemos a la compañera de Acrópolis, Clean House. Le decíamos la pregunta, mire, ¿en qué momento vamos a poder ser funcionales con esta estrategia? Y decía, no, para las oficinas, porque no van a tener tiempo de estar viendo redes sociales. Sí, en su momento, en los espacios, su tiempo de, pero es más fácil que nosotros lleguemos en un horario laboral, porque nos interesa el horario laboral, ¿verdad? Porque es un momento donde ve su correo, donde está pendiente. Muchos después de las 5 de la tarde ya no ven un correo. Muchos después de las 5 de la tarde ya no quiere ver ni teléfono, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta,
El hecho de generar una estrategia va a depender, primero que nada, de qué es lo que quiero lograr y luego de eso hacer la segmentación o el buyer persona. Algunos recomiendan que la segmentación y los objetivos lo hagamos ya casi que al final. Sin embargo, ya en la práctica, un elemento bien esencial es contar primero con el objetivo que nosotros estamos persiguiendo. Y esto nos va a permitir tener un mejor panorama hacia dónde nosotros lo queremos dirigir. Así que, Lorena, no le puedo dar una estrategia concreta a usted ni a ninguno, porque sería irresponsable de mi parte decirle, mire, a usted le va a funcionar esta estrategia, si no hemos hecho el análisis correspondiente, no hemos hecho un DAFO, no hemos hecho un FODA, no hemos hecho un DAFO Kane para identificar qué es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en relación a la competencia, en relación a cómo nosotros estamos, en qué nivel estamos. Sé que todos están en diferentes niveles, unos están más posicionados que otros. Otros están ahorita iniciando su proceso de la integración a los medios digitales y por ende generar sus diferentes estrategias. Entonces, yo no les podría decir, mire Carla, mire Alma, mire Daniela, Lorena, esta va a ser su estrategia funcional, porque para ello tendríamos que sentarnos una por una, hacer el análisis, identificar, generar lo primero los objetivos que nosotros vamos a perseguir, qué es lo que queremos lograr y a qué nivel queremos llegar. Y si estos están sujetos a ventas, si estos están sujetos a posicionamiento, si estos están sujetos a fidelización, va a depender de cuál es el objeto. Y a partir del objeto, entonces ya nosotros venimos, definimos nuestro buyer persona y ya con un objeto, con un buyer o un segmento definido, se nos va a hacer más fácil determinar cuál va a ser la estrategia que voy a utilizar. Si se han dado cuenta, a lo largo de estas 2 semanas hemos venido hablando de diferentes formas de poder hacerlo y entre ellos hemos hablado, por ejemplo, de redes sociales, hemos hablado de marketing tradicional y marketing digital o convencional. Ahora hemos estado hablando de el email marketing. Mañana vamos a hablar un poco de propuestas de valor. Más adelante vamos a hablar de estrategias de inbound o outbound marketing, las cuales van a estar alineadas a el tipo de estrategia que usted va a utilizar. Entonces, ahí va a depender de cuál es el objetivo que vamos a perseguir y a partir de ahí vamos a hacer o vamos a poder crear una estrategia funcional para lograr los objetivos que nosotros tenemos. Ejemplo de ello, no le podría decir, mire, hagamos una estrategia de email marketing para ventas, si ahorita a lo mejor el negocio o la empresa no es conocida. Entonces, ¿por qué tendríamos que partir? Primero por el posicionamiento, por generar conocimiento de marca, generar posicionamiento de eso. Entonces, ahí va a depender de qué nosotros estemos persiguiendo. ¿Sí? Ok. No sé si tenía alguna otra duda, Lore, o los compañeros y compañeras. Gracias, licenciada. Por el momento no. Bueno. Ok, de acuerdo. Sí, como les digo, sería irresponsable de mi parte darles una estrategia concreta ahorita. Pero sí, lo que sí puedo hacerles es apoyarles a todas y todos a que creemos nuestra propia estrategia, pero para ello me avisan, nos ponemos de acuerdo, nos tomamos un tiempecito, si gustan, después de la clase y podemos revisar, ¿verdad? Ya definido. Así que al final voy a abordar nuevamente ese tema para que si tenemos interés ya estructurar nuestras estrategias, con gusto les apoyo para que las podamos ir haciendo. Muy bien. Luego tenemos la parte creativa, tenemos la parte del presupuesto, que es bien importante cuando nosotros establecemos una estrategia de email marketing. Luego también tenemos los objetivos o la medición de los indicadores, contar con una base de datos. Hablábamos que el hecho de contar con una base de datos para generar esa estrategia
Nos permite primero que nada tener un poco más de credibilidad y formalidad para poder hacer esta estrategia. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien es cierto, en la web podemos encontrar diferentes bases de datos, pero estas bases de datos no nos dan garantía si vamos a llegar o no al segmento o al público de interés. Luego de eso, generar una muy buena estrategia para que su correo no se vaya a ser considerado spam. Esto está alineado a lo que en algún momento quizás hemos pensado de que enviar correos masivos vamos a lograrlo o vamos a lograr llegar a los diferentes clientes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si nosotros nos llegan a bloquear porque el servidor lo detecta que esa dirección electrónica es considerada spam, vamos a estar, quizás me voy a atrever a decir la palabra, vamos a estar en problemas porque imagínese que usted se quiera comunicar con el cliente, ya ese correo va a estar ahí en los no deseados, entonces se nos va a hacer un poco más difícil. Tener esa comunicación y más que a veces tenemos clientes y ustedes me corrigen si no tienen ese tipo de clientes que usted les llama, los busca, les escribe y cuesta localizar esos clientes. Entonces, imagínense y bloqueado sería fatal, ¿verdad? Luego, el hecho de contar con un calendario de qué día voy a estar enviando correos. Tampoco es que los vamos a estar enviando todos los días. Por ahí me hacían la pregunta si, por ejemplo, en el caso de este buito, de la aplicación, si ese era considerado email marketing. Esa sí utilizan diferentes herramientas para poder hacer llegar miles de notificaciones, pero no es un email marketing, no es una estrategia, sino que esa es una estrategia de notificación o recordatorio. Luego tenemos el análisis y conclusiones. Recordemos que el hecho de poder generar estrategias digitales, perdón, nos permite poder hacer los cambios necesarios o los cambios que tengamos que hacer en los momentos que deben de realizarse. Es bien importante por el hecho de que cuando nosotros nos vemos, retrocedemos un poco y hablamos un poco de la parte del marketing convencional, veíamos que en el caso del marketing convencional, el hecho de reorientar una estrategia se vuelve con mayores costos económicos, porque imagínense usted publicó una valla, publicó una serie de información en un periódico o etcétera. El hecho de que a medio camino usted tenga que hacer un ajuste, que tenga que hacer una reestructurar su estrategia, en el caso de las estrategias de marketing digital, sí tienen un costo, pero no tanto como el costo que podríamos tener si nuestra estrategia fuese una estrategia convencional. Entonces, sí es bien importante poder hacer esa revisión y sobre todo poder analizar y concluir, ¿verdad? Si esta estrategia nos es funcional, porque también podemos nosotros, al hecho de conocer a nuestros clientes, pensemos implementar una estrategia de email marketing, pero de pronto no le es funcional, ¿verdad? Entonces, el hecho de analizar y concluir si en realidad hemos logrado o no los resultados esperados, sí es bien interesante que lo consideremos. Y esto no solamente aplica para el email marketing, esto ya aplica para todas las estrategias que nosotros vayamos a implementar. Dígase esta, que si estamos usando un sitio web, si estamos haciendo una estrategia de inbound marketing o estamos generando una estrategia de outbound marketing, si estamos haciendo una estrategia de, creo que ya había dicho, email marketing, entre otras, entre tantas que existen. Sí es necesario que lo analicemos y lo consideremos y sobre todo lo midamos, porque el medir
nos va a permitir también tener claridad hacia cuántos estamos alcanzando, hacia qué tanto estamos llegando. Y esto al final lo vamos a ver reflejados en el caso si fuese el crecimiento o el posicionamiento de la marca o en el caso de las ventas. De igual manera, si estoy dando o estoy queriendo fidelizar clientes, cuántos clientes se me han fidelizado al final de mes, si están alineados al objetivo que había planteado, si el objetivo que planteé en su momento era demasiado alto. Hay que definir, ¿verdad? Y decíamos en su momento que al momento de establecer esos objetivos, ¿qué tenían que ser? ¿Bajo qué método decíamos era lo recomendable? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? Voy a dar un punto a quien se recuerde. Voy a dar un punto a quien se recuerde. Nadie. Método SEM. Método SEM. Cerca andaba. Sí es un acrónimo, Miguel. Sí es un acrónimo. Vaya. Ajá. ¿Bajo qué método se establece un objetivo? Voy a dar un punto. Un punto. Nadie. Vaya. El método SMART. Ay, Danielita. Se ganó el punto, Danielito. Danielita, perdón. Ok. Ok, sí, es bajo el método SMART y decíamos que los objetivos se plantean bajo este método porque son específicos, son medibles, son alcanzables, son realistas y son en tiempo. Es decir, que el hecho de poder generar este tipo de método, de objetivo bajo este método nos va a garantizar el resultado esperado de acuerdo a lo que nosotros estemos planteando. Entonces, sí era, consideremos eso, que Danielita le ganó el punto. Yo pensé que se le iban a ganar más rápido, pero ya vi que andaban cerca, Miguelito andaba bien cerca. O sea, le faltaban como varias letras. Bien, vamos a hablar un poco de las métricas. A ver, ¿qué conocemos por métricas? Voy a detener esto un ratito. ¿Qué conocemos por métricas? Veamos. Como la forma de medir. La forma de medir, muy o bien. Gerson. O hacer un planteamiento. Planteamiento, muy bien. Gerson, se me fue. Las métricas son prácticamente la forma del rendimiento estadístico de toda la campaña publicitaria o pauta digital que nosotros creamos a través de un presupuesto. Esto me arroja cuántos alcances, cuántos clips, entonces un sinfín de cosas que lanza hasta de las personas que lo vieron. Entonces es una manera de medición de rendimiento de la campaña en totalidad, de acuerdo al objetivo que nosotros propusimos. Muy bien, excelente. Es justo eso. Es la forma que nosotros medimos ese alcance, a quienes llegamos, a quienes no llegamos, etcétera, etcétera. Como ahorita no estamos trabajando la estrategia de email marketing, pero sí sé que trabajamos, tenemos acceso a, o hay alguien que esté trabajando estrategia de email marketing acá, que ya haya trabajado. Levánteme la manita o abre su micrófono. ¿Nadie? ¿Nadie? Ok. Bien, como no hemos trabajado. Ah, Gerson, cuénteme. Si ha trabajado alguna estrategia. Muy bien. Sí, okay. he trabajado estrategia de cupón de descuento. Muy bien, ¿tiene acceso a las métricas? ¿Tiene acceso a las métricas de...? No, fue hace ya bastante, okay. Que se hizo un caso de acerca de un descuento para, digamos, el café estaba en descuento, si tú presentabas ese descuento en el Super Selecto que te llegó, o sea, porque era un café premium, entonces tú llegabas, presentabas ese correo que te llegó y te aplicaban casi el 50% de descuento. Entonces las personas... quieras o no, se logró como un mayor alcance de publicidad y todo en la parte de que llegaban y presentaban el cupón. Entonces era muy interesante porque a los que les gusta el café, que un café esté en descuento, entonces es como una oportunidad que no puedo dejar de desaprovechar. Entonces, más que todo, logramos, sí, se logró más del
de lo esperado prácticamente, porque, bueno, tanto que en cuatro salas de los super selectos se agotó el café ese, en ese momento que estaba ahí, y en las otras se bajó un buen porcentaje. Entonces se logró el objetivo que se estaba buscando, que era mover el café que estaba en ese momento en stock, pero a través de email marketing. Muy bien, vaya. Y la medición, cuando la hicieron, ¿me decía que alcanzó el resultado esperado o fue más allá? Lo pasó, No pasó. porque Ok. quieras o no, Y cuando uno está como agregando ya el alcance, Google o Facebook te da como un parámetro de dónde puedes llegar, y pues lo pasamos, y también lo pasamos en la cantidad de las ventas que nosotros estábamos esperando, porque esa es otra forma de vender, o sea, perdón, de medir, porque puede ser que te tuviste un alcance, pero ¿cuántas ventas alcanzaste de acuerdo al alcance? ok, o de acuerdo al objetivo planteado, ¿verdad? Porque si Correcto. solamente era posicionamiento, estábamos bien, ¿verdad? Haber alcanzado X cantidad, ya sea por la Sí, estrategia pero ajá, y como en este caso era un cupón de descuento, tendría que cumplir el objetivo de la venta, porque solo como recordación de marca sí estaba bien, pero tenía un cupón de descuento que queríamos que lo presentaran y que se diera una venta. Justo ahí, hacia allá iba, justo hacia allá iba, Gerson. Y la verdad que va a depender de qué tanto nosotros querramos alcanzar. Y les hacía la pregunta de la métrica, porque pues sabemos que en el caso de email marketing tenemos y debemos medir, ¿verdad? De acuerdo al resultado esperado. Pero como nosotros ahorita no tenemos tanto, no hemos llegado a esta estrategia y para no perdernos la actividad, levánteme la manita, ya sea por medio de reacción o con su camarita, quienes tienen acceso a administración de sus redes sociales. ¿Quiénes tienen acceso a la administración de sus redes sociales? Es decir, de la empresa, ¿verdad? De la empresa, aclarando. De la empresa. ¿Nadie? ¿Nadie más? ¿Nadie? ¿Dani? ¿Jonathan? ¿Saraí? ¿Miguel? ¿Miguelito? Solo mensajería. ¿Lady es fanpage o es perfil del que estamos hablando? Hola, no, es la red social nada más. Por ejemplo, si el cliente quiere información, solo puedo brindar eso Ah, nada más. usted es la de que tiene su tienda en Google, ¿verdad? No, en No, Acrópolis trabajo. no, 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 pero ¿dónde, Acrópolis. en qué plataforma tienes esta red o la página? En Instagram. Ok, la de Instagram. Muy bien. Los que tenemos acceso, por favor, necesito que vayamos a Facebook Business o a Meta Business y que le saquemos un screen de la última. ¿Tienen publicaciones pagadas o tienen publicaciones solo por posicionamiento orgánico? Pregunto. Carlita, ¿posicionamiento orgánico o pagado? Gerson, no me recuerdo quién más levantó la mano. Tengo ambas. Ok, ambas. Gerson. No, de orgánica y con pauta. Lo Okay, único vaya. que no puedo mostrar ahorita es la métrica por confidencialidad y también porque no lo tengo ligado con mi correo. Entonces sí es como un poco complicado, pero sí De hacemos acuerdo. pauta, pauta, De pauta, acuerdo. tanto alcance orgánico y alcance con pauta. De acuerdo, no se preocupe. Carlita, Okay. ¿usted nos puede enviar el screen de la última publicación? Sí, sí se puede, ¿verdad? Si no, pues no hay problema. Déjenme la última Okay. que está con pauta. Y con pauta o orgánica, como usted prefiera. Si nos puede enviar las dos, será fabuloso. Y si no, solo con. ¿Las estadísticas o la publicación? La estadística, por favor. La estadística. Ok.
Menciono esto, les pedía de favor a los que teníamos acceso, ¿verdad? Para que podamos verlo en tiempo real, y digo en tiempo real porque de igual manera sí me gusta que hagamos el ejercicio. Ahora bien, los que no conocemos o los que no hemos tenido acceso a este tipo de información, los compañeros que ya nos dijeron, ¿qué otros datos consideran ustedes que nos arrojan estas métricas? ¿Qué otros datos consideran, aparte de los que ya nos dijeron los compañeros, qué otros datos nos arrojan las métricas? ¿O cuál se imagina? Lorena y Gerson. No sé, ¿verdad? A mí se me viene pues la idea de que la fidelidad del cliente frecuente ya en el lugar, ¿verdad? Podría tirarme como una métrica, si yo sé tener como como una lista de contactos, podría ser para familiarizar, ¿verdad? Eso se me viene a la mente, ¿verdad? Ok, una lista de contactos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya le voy a dar la palabra, Gerson. Solo voy a esperar que me den algunos insumos los compañeros. Jonathan, ¿qué información cree que nos arrojan las métricas? Recuerden que no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, solo respuestas. En alguna medida las métricas nos pueden mostrar el alcance que ha tenido las pautas, la información que queremos transmitir, ya sea de productos o servicios. Poder segregar de alguna forma el público, llamémoslo así, que ha visto esa publicidad, o lo que nosotros queremos dar a conocer, ¿verdad? ¿Y de qué tipo de segregación estamos hablando en ese caso, Jonathan? ¿O cuál se nos viene a la Se me mente? ocurre de repente cuántas, por ejemplo, cuántas hombres o cuántos hombres o cuántas mujeres vieron la publicidad de repente. Por ejemplo, puede ser productos para solo para mujeres, pero también hay hombres interesados porque muchas veces compran artículos para mujeres, para sus esposas, para sus novias, en fin, o viceversa. Otro, el tema de la edad, por ejemplo. De alguna manera se me ocurre el tema de la edad, o por gustos incluso, o colores. Sea, puede Okay, haber gustos, una colores. segmentación enorme. Okay, muy bien, gracias. Una participación más y vamos a ir despejando dudas. Griselda, Miguel, Héctor, Cecilia, Almita, Ada, Lady, Carlita. Sí, Catalina. Bueno, realmente en las estadísticas uno ve si el sexo, si es hombre o mujer, el alcance por la edad, la ubicación, es lo que uno puede. Okay. Okay. Gerson, antes que se me vaya el impulso, o se le vaya el impulso más bien, Gerson. Hola, sí, dentro de todo lo que se puede medir, pues desde el celular en que lo está viendo, del dispositivo, si es un celular, si es iPhone, si es Android, podemos ver también la computadora, la desktop, desde donde lo estamos viendo, la localización de la ubicación, desde qué países nos están viendo, municipios, departamentos, edades, rangos económicos. Prácticamente somos una estadística andando para Meta y para Google, porque al final son los gustos y preferencias que nosotros vamos buscando, porque dentro de los motores de búsqueda nosotros vamos dejando como cierta información. Aparte de eso, las páginas que te dicen, si llenas este formulario, te puedes ganar un mes gratis de esta aplicación o cosas así. Entonces, quieras o no, ahí vamos tomando el censo de las edades, de los cumpleaños, hasta podemos medir, por ejemplo, si hay como cumplen la gente que cumple años en mayo, la gente que cumple años en abril, o sea, un montón de cosas que cuando uno empieza como a pautar y empieza como a ver todo este tipo de segmentación, uno empieza
a observar que no solo puede hacer generalidades, sino que hasta preferencias bien, como por ejemplo, si te gusta un equipo de fútbol, si te gusta un estilo de comida, un estilo de ropa, o sea, todo esto. Claro, para eso se necesita un mayor presupuesto porque quieras o no estás como abarcando una población más mínima, entonces es más difícil llegarla porque ya es más, hay un buscador más minucioso en todo eso. Entonces creo que desde de lo que comemos hasta lo que vestimos, hasta el celular que andamos. Así es, gracias, Gerson. La verdad que, como ya lo dice el compañero, somos una estadística andando. Nosotros generamos y brindamos información y les explicaba el otro día cómo funciona toda esta información también, ¿verdad? Cómo los motores de búsqueda, perdón, como las diferentes plataformas de Facebook, Instagram, Google y todo lo que tenga que ver con la web. Tiene mucha información de nosotros. La verdad que el poder hacer una segmentación o una pauta en redes o en, llámese la estrategia que se llame, va a depender, insisto, de a quién se lo estoy dirigiendo. Y Gerson se me adelantó, pero gracias, Gerson. Dijo algo bien importante. Cuando nosotros venimos y pautamos y somos pero sumamente específicos. Ejemplo de ello, si yo ahorita quisiera poner, hacer una publicación de este bolígrafo, y si yo solamente quiero darlo a conocer, el mismo, ejemplo, Facebook me dice, puedes alcanzar 15 mil, 20 mil con X presupuesto. Pero si yo vengo y a la hora de segmentar le digo, quiero que solo sean mujeres que lo vean. Quiero que sean mujeres de San Salvador entre 18 y 29 años, que estudien en la universidad, que no tengan hijos, por poner ejemplos, por poner ejemplos. O que no tengan, o que tengan cierto nivel socioeconómico y empiezo yo a detallarle. Hace un rato me decía Instagram o Facebook. Podés alcanzar 20 mil con un presupuesto de $50, por ejemplo. Pero cuando yo empiezo a detallarle características, le empiezo a detallar, ser más puntual, esos 20 mil ya no van a ser esos 20 mil. Eso se me puede reducir incluso a 500, a 1000. ¿Por qué? Porque en la persona que cumple estas características son las que a mí me interesan. Entonces, por tal razón, ya nos decía el compañero, esa búsqueda minuciosa también, al hacer esa segmentación, también tiene sus costos por el hecho de que si yo especifico bien qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, qué es lo que busco y hacia dónde voy, el hecho de poder alcanzarlos, no todos cumplimos con ese perfil. Es como cuando usted está en la búsqueda de empleo. Hay 50 mil candidatos, ¿verdad? O 50 mil personas que mandaron su hoja de vida, pero entre esos 50 mil, solo hubieron 10 que se acercaron al perfil que requería la empresa. Y de esos 10, la empresa dijo, solo 5 voy a entrevistar porque son los que más se acoplan. Y de esos 5, solo uno se quedó con el puesto de trabajo, porque habían datos bien específicos. Lo mismo sucede cuando nosotros detallamos ya de manera específica hacia qué segmento lo estoy llevando. Ahora bien, cuando nosotros venimos y hacemos esta dinámica de posicionamiento, también estamos garantizando algunos elementos particulares. Ejemplo de ello, quiero posicionar, quiero generar esa venta. Vámonos al caso quizás como el más común, el tema de la venta. Quiero alcanzar esa venta. Si inicialmente cuando empecé, cuando quise hacer o promocionar la publicación o hacer mi pauta, me decía que podía alcanzar 20 mil, pero cuando ya vengo y empiezo a especificar a rangos de edades, niveles socioeconómicos, niveles académicos y todo lo que a usted se le ocurra que querramos llegar o hacia quienes querramos llegar, se nos va a reducir. Sí, se nos redujo a de esos 20 mil, solo hay 500 personas que cumplen con ese perfil. Sí, es cierto, solo hay 500 personas, pero de esas 500 personas vamos a tener mayor garantía que van a estar interesadas, por ejemplo, decíamos en comprar este bolígrafo. ¿Y eso qué significa? Cuando venimos y revisamos las métricas, vemos que están alineadas a
lo que nosotros inicialmente habíamos pensado, vender ese producto, vender ese servicio. Entonces, por eso es importante que desde que planteamos nuestro objetivo, desde que definimos el segmento, por eso no solamente es que yo voy a venir y genero una publicación y ya estuvo, y así me voy en salvadoreño, allá la buena de Dios si llegó, si logré el objetivo o no, si se vendió o no. No es eso lo que nosotros hacemos. El hecho de generar una estrategia de marketing digital o hacer marketing digital nos lleva a pegarnos esa pensada, ese análisis que debemos de ir haciendo para el objetivo que perseguimos. Y esto no quiere decir que precisamente por cada publicación yo voy a tener que estar haciendo un objetivo. Y las publicaciones ya ese es otro tema, ya es el contenido, ya es el cómo lo voy a hacer. Pero lo primero que definimos, ¿verdad? Que era el tema del objetivo, la segmentación o el buyer persona. Y a partir de ahí empiezo a definir el tipo de estrategia. Cuando ya defino la estrategia, ya defino qué tipo de contenido voy a publicar. Pero no solo me voy a quedar con el tipo de contenido, sino que también tengo que revisar cuál fue el alcance que tuve. Y si ese alcance que tuve estaba alineado al objetivo que estaba persiguiendo. Si ese alcance logró concretar las ventas que yo esperaba. Si ese alcance logró generar esa fidelización que yo esperaba. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de hacer una estrategia nos lleva a una serie de pasos. Que claro, cuando ya nosotros tenemos un poquito de mayor experiencia o agarramos un poquito de cancha, se nos hace más fácil. O no, Gerson. Gerson, se me fue. Sí, Se nos perdón, que hace no más sé. fácil. Ok, Y es más no sé fácil. si me. Y ya hay una base de datos establecida, entonces también hay pruebas A y B que nosotros podemos ir experimentando. ¿Qué me es más funcional? Porque a veces uno piensa que es la mejor parte donde podemos ir, pero en el camino nos damos cuenta que hay otra sorpresa, ¿verdad? Es correcto, gracias, Gerson. Y hago énfasis en esto porque nosotros podemos pensar que la estrategia que a lo mejor la menos pensada para nosotros, ¿verdad? Porque también, si bien es cierto, cuando somos los que estamos generando la estrategia o somos los community manager o somos los encargados o lo que tiene que ver con todos medios digitales o tradicionales. La experiencia nos lleva a tomar decisiones, pero también la misma experiencia nos lleva a tener sorpresas y esas sorpresas muchas veces aquella estrategia que no le teníamos así, ¿verdad? No le tenía fe que podía ser funcional, probablemente sea la estrategia que usted tenga que estar implementando porque así es la demanda que tiene su segmento o su mercado y el alcance que usted va a tener o el objetivo que va a perseguir. Va a estar muy alineado y por esa razón sí es importante que nosotros lo definamos. Muy bien, preguntas que tengamos hasta acá, dudas, comentarios, dudas, comentarios. ¿Nadie? Ay, me fijen cuando no se quedan calladitos. Hoy han estado bien calladitos, ya me afligieron. ¿Nadie? Muy bien. Bueno, como no hay preguntas, yo voy a hacer preguntas entonces. Veamos, ¿quién no me ha participado? Danielita, ¿está por ahí? Sí. Bueno, el aprendizaje de este día, Dani. Pues creo que me llevé de aprendizaje como el no hacer una estrategia solo por hacerla, sino que tener el objetivo claro y también tomar en cuenta como las claves que nos daba, como lo del presupuesto, de que nuestros emails no se vayan como spam, sino que sea como una campaña exitosa. Entonces, quizás sí, antes de hacer cualquier campaña sin tener claro lo que queremos lograr para que sea Muy exitosa. bien. Gracias, Danielita. Almita, hoy no la he escuchado, Almita. O no sé si no ha llegado a casa todavía. Aquí estoy, cómo no, aquí estoy. Ok. El Okay. aprendizaje de este día, Almita. Hoy la he extrañado que no la he escuchado. Ay, bueno, pues básicamente lo que hemos estado lo que siento que de manera de resumen he aprendido y que
la herramienta de email marketing pues es efectiva para mantener una comunicación directa con las audiencias, con mi público objetivo, y que una de las finalidades, lo que mencionábamos al principio, pues puede ser varias finalidades como generar leads, fidelizar clientes, impulsar ventas, tráfico, o sencillamente tener una experiencia, ¿verdad?, con el cliente. Y pues muy importante poder aprovechar todo el poder que genera el uso del email para que podamos tener resultados de valor para el negocio o el proyecto que podamos estar implementando. Muy bien, gracias, Almita. Y ya que usó una palabra mágica, le va a quedar una tarea a todas y todos. Así que vamos apuntando la tarea. Y para el día de mañana, quiero que usted plantee qué es la propuesta de valor de su negocio, de su empresa o de un producto en particular. La propuesta de valor. ¿Sabemos qué es la propuesta de valor? Ok, la propuesta de valor es qué me hace diferente de toda esa cantidad de marcas que hay, de toda esa cantidad de cafés, de toda esa cantidad de empresas de limpieza, de todos esos community managers, de todas esas agencias de publicidad. ¿Qué me hace diferente? Es decir, ¿qué hace mi empresa diferente de los demás? Si no lo vamos a enfocar en la empresa, lo podemos enfocar con un producto o un servicio determinado. Eso lo vamos a traer el día de mañana. No es necesario que lo suba, pero sí que lo tenga en consideración para la actividad del día de mañana. Y los que quieran compartirlo, eso sí es opcional, los que quieran compartir su propuesta de valor después de las 6 de la tarde del día de mañana, lo puede publicar en un grupo de WhatsApp. Su nombrecito y coloca la propuesta de valor que usted va a plantear. Eso ya es opcional. No es necesario que lo haga, pero los que lo deseamos hacer, lo podemos hacer. Para así tener ya elementos con los que vamos a trabajar. Así que jóvenes, nuevamente, ha sido un gusto. Se nos fue el tiempo. No sé ustedes, pero yo he sentido que acabo de conectarme y es hora de retirarnos. Así que desearles una bonita noche, hagan la tarea y descansen. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bernardo, feliz noche. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, Buenas noches. adiós. Adiós. Adiós.